Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, no te dejes sorprender por la CFE y contratistas. El medidor digital no ha sido autorizado ni aprobado por norma mexicana. No lo aceptes. Cuesta 8.500 pesos masiva. Va a ser con tarjeta de prepago. Vas a pagar por adelantado como si fuera un celular. Además, causa daño a la salud. Sindicato Mexicano de Electricistas. Transición no es conversión. Vayamos a la autogestión. Esto es lo que somos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio SME. Dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio SME. Sindicato Mexicano de Electricistas, al servicio de la comunidad. Oye, a ti te andaba buscando. Mira lo que me llegó a mi cel por WhatsApp. Tranquis, cálmate, ya hasta te ibas a caer. Es que no es para menos, aquí dicen que van a embargar al SME. Mira, escucha este audio. Perdón, no pude evitar escuchar, compitas. Acabo de leer una carta donde le tiran al secretario general que es que no se ha conseguido nada, que no es cierto nada y que hasta nuestra lana anda bailando. ¿Y ustedes qué piensan, camaradas? Porque yo me remito a los hechos. Tenemos libres a todos los compañeros que estuvieron presos. 996 ya están cobrando sus pensiones. Necaxa, Lerma y las otras plantas que nos dieron ya están funcionando con los compas que trabajan en Fénix. Y esos logros no han sido cosa fácil. Todo lo hemos conseguido con los dos últimos gobiernos neoliberales en contra. Vean cómo ahora están criminalizando a los maestros. Los avances los hemos logrado luchando unidos, en medio de un país en quiebra, con una profunda crisis económica que quieren cargarnos a los trabajadores. Y encima de todo, dentro de la resistencia, hay quienes se la pasan desmoralizando a la base, con chismes y presagios, todo por la envidia que le tienen al secretario, y porque se creen sabelo todo. Entonces, ¿mandan estas cosas para confundir? Obvio, lo que quieren es que te friques y te atontes. Lo primero es no contribuir al chisme, compas. Debemos informarnos por los medios del sindicato, no con anónimos en las redes sociales y panfletos oportunistas como el de los dañinos. Pero hay que empezar con uno mismo, compas. ¿Para qué andan pasando eso que se les manda? Así se va haciendo la cadena y pues se convierte en un gran chisme. Y lo de los escritos que circulan en las redes, ¿para qué los comparten? Si ya sabemos que esa es la misma estrategia que se dio cuando el marrano Muñoz o cuando vamos avanzando. Pero pues es la gente que hace resistencia de sillón y de papel en sus ratos libres. O de filósofos de cuarta región. Acá en los plantones está la lucha, en los llamados acordados en las asambleas, acá bajo el rayo del sol, acá con los compas que ya quieren echar para adelante nuestra cooperativa. Vamos a hacer más por lo nuestro que por la grilla, compas. Bueno, pues yo ya le voy a caer al plantón. ¿Quién se apunta? No, pues vámonos. Nada más deja de agarro mi gorra y mi botella de agua. Cámara, yo ya estoy. ¿Para dónde le damos? ¡Aquí! Buenos días tengan todos ustedes, iniciamos el programa de Anuel Luz y Fuerza, hoy 25 de julio del 2016, tenemos mucha información, notas importantes y por supuesto comentarios sobre las actividades que se llevaron a cabo del viernes
al día de ayer domingo. Y bueno, pues hoy en controles, Andrés Ayala, como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juanito, buenos días, Burgos, buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestras guardias y comités que ya están al pendiente de la transmisión. Mandamos un saludo allá en la hermana República de Necaxa, a nuestro compañero Fred Alvarado, a Santi Esme y a Toño Pasos, que nos apoyan en la retransmisión de nuestra señal a través de la frecuencia FM 103.1 Radio Generación y 104.1 Radio Turbina, respectivamente, a nuestra compañera jubilada allá en Pachuca, compañera Martita, a Manolo Gutiérrez en Tlahuelilpan, acá en la hermana República de Cuernavaca, al compañero Toño Rodríguez, a Judith y Jorge Vargas, que también estaban pendientes de nuestra señal, allá en Chalco, el compañero Ramón Silva, y en Nezahualcóyotl, a la compañera Leti López, a Israel Martínez Vilchis y a nuestro compañero Rogelio Figueroa. Gracias a todos ustedes, muy buenos días. Aquí en la radio, el compañero Javier Barragán y Gaby Grostieta, que ya están pendientes de las actividades propias de la radio. Gilberto Burgos, muy buenos días, hoy en la conducción. Juan, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, benditos a Dios. Compadre, buenos días a todos los que nos escuchan allá en casita. Pues empezamos ya con el programa del día de hoy, mi Juan. Pues tenemos mucho que informar, iniciando sobre este foro regional del derecho a la electricidad como un derecho humano. Primero, la marcha que se llevó a cabo el viernes a las 11 de la mañana, que estuvimos por allá. Hubo presencia importante, compañeros de la resistencia, compañeros de la hermana división Cuernavaca, algunos compañeros se trasladaron de la división DF para allá, fueron compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios, y bueno, pues por supuesto una convocatoria importante, donde hubo un recibimiento por parte del gobernador de Morelos a la dirección del sindicato, encabezada por nuestro secretario general Martín Esparza Flores, mi compañero Toño Rodríguez, y por supuesto a uno de los hermanos e hijos del compañero Toño García Barrera, que en paz descanse. Sí, pues lamentable, pero bueno, a final de cuentas, una respuesta importante de toda la gente del ESME, gente de la NUE, que bueno, pues se dio cita este día viernes 22 de julio para exigirle al gobierno del estado, pues, que haya claridad en ese asesinato de nuestro buen amigo y compadrito Toño García, que en paz descanse. Sí, ahí prácticamente hacen el compromiso que en el transcurso de esta semana darán a conocer cuáles son los resultados de la investigación, y bueno, pues esperemos que esta condición le dé certeza a la familia sobre el asesinato de nuestro compañero Toño García. Fíjate que después, terminando esta actividad, por la tarde a las 5 inició este foro regional de derecho a electricidad como un derecho humano, y bueno, como siempre, esta convocatoria que se hace, la presencia y la participación de nuestros vecinos, compañeros, usuarios que estuvieron prácticamente atendiendo este foro, hubo cuatro temas importantes, de los cuales, bueno, pues ahí la coordinadora fue partícipe, incluyeron el tema del agua también, que era muy importante que trataran ese tema, porque al final pues ya está privatizada, nada más le estamos viendo cómo la embotellan y la venden, ¿no? Y el otro tema que se da sobre la situación del derecho a la electricidad como un derecho humano, y ese el que expuso el tema fue nuestro secretario general Martín Esparza Flores. Concluye este evento, la gente se va con información, y lo importante de estos acuerdos pues es continuar estos foros regionales. Llevamos el tercero, nos faltan 5. El día viernes estamos en el otro foro, el cuarto foro regional, aquí en Lechería. Correcto. En Lechería, pero bueno, lo comento porque a partir de ahí tenemos todavía la mitad y faltaría una parte proporcional de lo que tenemos que seguir atendiendo de los foros regionales del derecho a la electricidad como un derecho humano, ¿eh? Porque aparte vienen los encuentros metropolitanos de padres de familia y hay varias actividades que ahorita las vamos a ir desarrollando poco a poco, pero felicidades a mis compañeros que hicieron todo el esfuerzo y la convocatoria, como siempre, de cada 8 días reunir a los usuarios para formar e informar y que sepan cómo se van a defender. Sí, fíjate que esa era parte de la labor que hacían, ahora sí que los Toños. Uh-huh. Le enviamos un saludo a mi compadre Toño Rodríguez, porque junto con Toño García, bueno, pues ellos estaban atendiendo todo la Asamblea Nacional de Usuarios allí en Morelos. Claro. Hoy, bueno, pues mi compadre Toño García, Toño Rodríguez, perdón, pues se queda sin su brazo derecho. Sí, pero hay otros compañeros. Habrá la oportunidad, correcto. Haciendo una labor. Como la de Jorgito, que también le mandamos un saludo, pues hoy tendrán que redoblar ese esfuerzo.
Y bueno, pues echarle ganas, ¿no? Efectivamente. Bueno, por eso, con este comentario terminamos esa información. Fíjate que el día de ayer me tocó atender una actividad, una asamblea de usuarios convocada en Los Reyes Acosac. Este lugar está adelantito de Tecámac, antes de llegar a la base de Santa Lucía, una base que algunos de nosotros conocimos del ejército, porque bueno, tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos hace un par de años aproximadamente. Y bueno, ahí en Los Reyes Acosac tenemos compañeros de resistencia y compañeros jubilados que han hecho una labor ahí, pero lamentablemente la gente no receptiva. Nuevamente nos hacen el llamado, tuvimos la oportunidad de acompañar a estos compañeros de la resistencia, y bueno, un saludo a mi compañero Francisco Guzmán, a mi compañero Sergio y a este Luis Maya, que y a su chavo de Luis, que estuvieron ahí presentes, a su esposa y a mi compañero Paco, porque fíjate que ellos han estado atendiendo esta zona. Lamentablemente la gente pues no quería defenderse porque no le veían el problema al problema que tenían, pero ahora ya con la embestida que ha estado generando comisión, cortes, operativos, pues prácticamente pues ya están como que ávidos de que alguien los ayude a coordinar. El día de ayer estuvimos por allá, decimos que la convocatoria que hagan mis compañeros es importante, alrededor entre 120 personas y un poquito más, porque había plaza, como le llaman allá, y bueno, pues en domingo y en día de misa, pues difícil que la gente también atienda un problema social, ¿no? Le dan prioridad pues a otro tipo de temas. Pero lo importante es que hubo gente de distintas edades escuchando la información, siendo receptivos, y nuevamente hacemos la invitación porque el día 7 de agosto mis compañeros convocan ahí en Los Reyes Acosac, donde pues van a hacer el levantamiento del escrito inicial de queja, y pues van a hacer esta labor importante con los usuarios. Fíjate que usuarios que decían, llegó una señora de Tizayuca que decía, bueno, por el término, comentaba y decía, yo ya tengo mi amparo y sí me ha servido, sí me ha defendido, pero los del ESME pues me han respaldado, me han apoyado. Al inicio pues sí, como que no estuve yo consciente de lo que estaba haciendo. Cuando vi el resultado pues me siento contenta y motivada, ¿no? De que hay respuesta por parte de los compañeros de la resistencia, y eso nos ayuda. Ya nomás las acciones del término que ellos pusieron, ¿no? El amparo, ya les explicamos bien, y bueno, pues la gente está de acuerdo en que tiene que organizarse, se tiene que defender, tienen que formar un comité de usuarios, se tiene que integrar a la NUE bajo la figura del acta constitutiva, y bueno, pues tenemos que seguir impulsando la presencia y participación en donde nos inviten, ahí vamos a estar. Claro, sí, es importante, Juan. Fíjate que efectivamente aquí hemos recibido llamadas telefónicas de mucha gente que trae ahí un problemita acerca de su servicio de luz. Algunos llegan con altos cobros, otros llegan porque les retiraron el medidor, porque se los cambiaron. Y nosotros pues les hemos dicho claro, lo importante de todo esto es que nos unamos a un comité, el que tengamos más cerca de nuestro domicilio, o que nosotros mismos conformemos nuestro propio comité. Nosotros aquí en el ESME tenemos gente capacitada que puede ir a realizar las primeras asambleas hasta constituir su propio comité, y ya posteriormente ellos tendrán que seguir con esta tarea, ¿no? Lo único que les pedimos, bueno, les hemos dicho muchas veces, esto es total gratuito, y lo único que les pedimos es que, bueno, pues que atiendan las reuniones los miércoles aquí en el Sindicato de Electricistas, aquí en Insurgentes 98, quinto piso, a las 10 de la mañana, y que los sábados, bueno, pues los que no tengan la oportunidad de estar en las reuniones allá en sus colonias, pues que vengan aquí al sindicato en Antonio Caso 45, también a las 10 de la mañana los sábados, donde se les da toda la información. Lo importante es que estén informados, lo importante es que sepan cómo defenderse, y lo importante es que hagamos esa fuerza necesaria para, bueno, pues obviamente revertir los trancazos de la CFE, ¿no? Fíjate que esta parte es muy constante, que la gente pues no tiene interés hasta que no siente la presión, y una vez que ya se siente rebasado es cuando busca alternativas, ¿no? Como es el caso de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Que ahí tienes una nota, ayúdanos a compartirla, porque a pesar de que donde estuvimos aquí era así como hacia Pachuca,
que era la libre para entroncarse a la autopista, pues no está muy lejos que sigamos la ruta y que nos desviemos para la Tulancingo, Sierra Norte de Puebla, Necaxa, Aguazotepec y Huauchinango, para que veamos qué es lo que dicen estos individuos sobre este tema, que bueno, pues tal parece que para ellos es como una novedad, ¿no?, defender al consumidor. Sí, así es, dice Quinto Poder Noticias.wix. Profeco respalda a huauchinanguenses ante abusos de la CFE. Huauchinango, ante la inestabilidad y crisis que ha generado la CFE por causa de los apagones orquestados durante meses en perjuicio de los ciudadanos de Huauchinango, la Profeco ha fungido como un analgésico social para algunos ciudadanos que se han acercado para presentar queja directa por los cobros excesivos de la empresa de clase mundial. Precisamente, atendiendo el llamado de estos ciudadanos, la Profeco ha emitido una suerte de amparos para evitar que los afectados tengan que pagar cantidades exorbitantes sin ser sujetos al corte del servicio por esta acción. Cabe destacar que esta medida puede ser un buen calmante social en tanto se llega a la solución del conflicto, dado que el alcalde y la ciudadanía unida participan activamente en busca de un resolutivo favorable. Salud. Esta es la nota, bueno, es que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Eso es importante. Tú síguele con la nota. Esta es una de las notas importantes, pero mira, fíjate cómo sacan una nota estos señores hablando de que, bueno, pues es un analgésico social, y bueno, pues resulta que este analgésico social, pues llevamos 7 años ya con estos problemas, prácticamente 7 años desde la extinción de la tan entrañable Luz y Fuerza del Centro, y bueno, pues resulta que estos señores ahorita, bueno, pues dicen que van a empezar a meterle cartas en el asunto y que, bueno, van a evitar cobros excesivos, pero nosotros lo hemos dicho claro, no se trata de evitar pagos de cobros excesivos, sino se trata de que la CFE, bueno, pues demuestre la relación contractual, que eso sería lo más importante, ¿no? No se trata de que permitan o no el pago, sino que deberían de demostrar esa relación contractual, ¿no, Juan? Pues fíjate que ya lejos de demostrar, deberían de estar más preocupados e interesados en que, bueno, ya la zona centro del país y el resto de la República ya no les pertenece. En lugar de seguir con sus operativos hostigando al usuario en la zona centro del país, deberían de estar preocupados por la competencia y buscar ser mejores. Cuando estuvieron solos no lo obtuvieron. Así es. ¿No? Y ahora que ya van a tener competencia, a ver ahora a quién le van a echar la culpa, ¿no? Porque los apagones que se están generando en esta parte, en la Sierra Norte de Puebla, pues le echaban la culpa a la generadora Fénix, ¿no? Que por culpa de ellos. Y tú dices, bueno, unos generan, otros transmiten y distribuyen, ¿no?, la distribución, y pues ¿quiénes eran? Ellos. Y casualmente los apagones sí. Pero esto que comentábamos incluso con la visita de mi compañero Miguel el jueves pasado, que se explicaba todo el tema porque él ha estado muy de cerca atendiendo esta y coordinando esta actividad. Bueno, pues nosotros decimos que siempre hay un responsable, ¿no? Y lo tenemos que señalar y decir, en este caso, el superintendente, que no me gusta a veces mencionarlos, porque es darle mucha importancia a algo que no lo merece. Claro. Pero José Antonio Palomel, este superintendente estrella, que por instrucciones o órdenes de arriba, es cómo está actuando, ¿no? Pues yo espero que lo defiendan ya cuando la población decida demandar, denunciar o decida de alguna manera pues tener otro tipo de condiciones, ¿no? Claro, claro que sí, así es exactamente. Pues pero espérame antes de que me vaya, fíjate, ¿y ahora Profeco va a defender a mis paisanos de Huauchinango? Sí. Fíjate qué despertar de Profeco. Oye, ¿y qué pasó el viernes? ¿Sí firmó o no firmó? ¿Salió la nota? Sí, Nemer ahí agarró y plasmó su firmota y dice, yo soy cuñado de Peña Nieto. Y luego, fíjate, el encargado del despacho de CFE también le puso, yo no soy familiar, pero pues estoy aquí encabezando la CFE, ¿sí? O sea, así fueron las firmas, ¿sí? Y todo lo que diga el patrón, va. Fíjate, así fue el convenio que firmaron entre el amaciato que vive en Comisión y Profeco, que prácticamente se da. El día viernes ratifican el compromiso de colocar módulos en las delegaciones y subdelegaciones de Profeco. Fíjate, descubrieron la panacea. Nacional, ¿eh? Sí, son 48 los que van a
Ahí hay una confusión porque en una nota dicen 48 módulos, en otros 56. Y bueno, total que ni ellos mismos saben cuántas oficinas tienen, ¿no? Pero el chiste es que con esto van a resolver el problema. O sea, nosotros usuarios vamos a esperar a que Profeco haga su trabajo. Mientras la NUE espera a que el cuñado de Peña Nieto se digne a recibirnos, ¿no? Claro. Vamos a esperarnos aquí, mira, sentados y cruzados de brazos. Vamos a esperar a que Nemer, el cuñado, yo no sé si este sea cómodo o incómodo, pero es el cuñado, ¿no? Nos reciba y tenga la voluntad de atender las demandas, la problemática, porque antes de que él llegara, el decreto ya estaba. Antes de que él llegara, el problema ya lo teníamos los usuarios. Sí. Si mal no recuerdo, habían ellos hace no mucho tiempo, allí en Nezahualcóyotl, se supone que ahí hay personal de la Comisión Federal de Electricidad, en la delegación ahí en Águila Negra. En la subdelegación. Sí. Así es. Y recuerdo que no hace mucho tiempo hicieron una movilización la gente de la NUE de aquella región para exigirles que realmente le den solución a los problemas que presentan los usuarios, porque lo único que les ofrecen es lo mismo que les ofrecen en las unidades comerciales de ellos, ¿eh? Son convenio de pagos. Ahí, a eso los orillan. Fíjate que llegamos al momento, les comento, que instalaron, adentro tenían un módulo en esa subdelegación que comentas, es la calle Cucaracha, porque dije Cucaracha así muy abierto, y han de haber dicho, ¿a quién le habló? A nadie. No, está hablando de la calle, así es, Madrugada y Cucaracha es la ubicación. Y entonces, a lo interno, tenían un módulo de comisión. Bueno, para provocar a la NUE, en días pasados les voy a enviar las fotos, ahora que las localice, porque ya ves que se van a la nube y para encontrarlas es un caos, donde mis compañeros de NESA, un día que se encontraron, había un módulo de CFE, pero era un despacho particular que, representando a CFE, para darle asesoría a los usuarios en la banqueta. Ajá. Sí, un módulo, un stand como el que tú ves en un centro comercial cuando te dicen que si quieres un servicio y te atienden bien y muy amables y bueno, ahí la chica se esmera y digo, es su chamba, ¿no? Pero al final ahí como que tratando de coquetear con el usuario, con el consumidor para captar esa atención y al final, bueno, pues ser presa fácil de sus intenciones de que pudieran contratar supuestamente con ellos, ¿no? Nos hacen el comentario, yo hago, remito esto a, en la mesa de trabajo que teníamos, y bien fácil nos dicen, no, es que no es de nosotros, pero ahí dice CFE, no, es que es un particular, fíjate, o sea, ni ellos mismos saben el control del personal o a quién contratan como para poder hacer este tipo de labor. Bueno, mira, lo único que les comentamos es correcto, si quieren estar en la banqueta es correcto. Entonces que los módulos salgan del interior de Profeco y que lo pongan en la banqueta, ¿no? Claro. Digo, si quieren estar al tú por tú porque la NUE ya rebasó la expectativa de comisión, pues con mucho gusto los esperamos, ¿no? Sí, así es. Para que en un momento continuemos. ¿Seguimos con la nota? Seguimos con las notas. Fíjate, tan golpeados allá nuestros amigos de Sonora, Juan, ¿recuerdas? Allá saludos a nuestros hermanos yaquis que por ahí estuvimos con ellos compartiendo. ¿Cómo se llamaban las comunidades yaquis? Tenían un nombre, ¿verdad? No sí, lo recuerdo sí, en este no, momento. No. Que se dividían en siete comunidades, ¿no? Y una de ellas era la que representaba casi a toda. Bueno, cada una tenía su propio representante. Ajá, gobernador, así y no es. Recuerdo los nombres, sus cargos, vamos. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en la comunidad Yaqui, en la caravana del agua, el trabajo, la vida. Así es, sí. Y bueno, pues aquí está ya una nota donde precisamente están tomando sus acuerdos de la manera tradicional que lo hacen nuestros amigos yaquis. Dice La Voz del Puerto.com, dice yaquis piden energía eléctrica sin condición política, porque los han estado golpeando bastante. Recordarás que en esta caravana por la defensa del trabajo, el territorio y la vida, bueno, pues les metieron un acueducto engañándolos. ¿Por un ex gobernador, Padres? Así es. ¿Que era para privatizar? Que así, supuestamente iban a tener todo el agua suficiente durante el resto de sus vidas para que no tuvieran problemas, y resulta que metieron el acueducto y los dejaron sin agua. Y bueno, hoy dice, bueno, pero nunca les dijo que el acueducto era para beneficio de la comunidad yaqui. Les dijo que iba a haber agua. Ah, bueno, sí. Pero para la propiedad, sí, privada que era de él, ¿sí? Para lo que él pretendía generar, ¿cómo se llamaba esa? Un parque de golf o algo así, un edificio, no recuerdo qué era. Pero bueno, total que entuvo el agüita, ¿no?
Y no la embotelló, nada más la entubó. Así es. Bueno, está bien. Dice, adelante. La etnia yaqui espera que la CFE cumpla con su compromiso de aplicar los 32 millones que anunciaron para el suministro de red de energía para la población. Algunas comunidades de la etnia yaqui no cuentan con la red del suministro de energía eléctrica, por lo que esperan que lo antes posible se apliquen los 32 millones de pesos que se anunciaron por parte de la CFE, informó Tomás Rojo Valencia, líder de la tribu. Le enviamos un saludo al Tomasín. Explicó que este es un compromiso que realizó hace meses la CFE, el cual esperan sea sin condición política para que no se pierda la credibilidad con la que cuentan. Los compromisos de inversión deben ser sin condición político-social para poder hacer la inversión del gasto público del presupuesto federal y estatal, independientemente de las condiciones internas, porque muchas veces llegan a afectar la credibilidad. Esto es lo que dicen nuestros amigos yaquis de allá de Sonora. Y pues como dices tú, Juan, les mandamos un saludo. Por aquí vemos caras conocidas. Por acá está nuestro buen amigo Tomás. El jefe. Sí, el señor. El mandamás, el mero mero gobernador, sí, de los yaquis, una excelente persona. La verdad, un saludo para todos ellos. Y bien, pues ahí está la nota. Esperemos que la CFE cumpla para que le dé servicio a tantas habitantes que tenemos allá en Sonora y que no gozan de este servicio, Juan. Bueno, pues ya que tiene comunicación y relación dentro del sindicato, pues que no espere que lo condicione. Claro. Que contraten los servicios de la cooperativa LF del centro para poder electrificar la zona yaqui. ¿Cómo ven? Claro. No sería una mala idea, ¿verdad? Digo, además no estamos condicionando a nadie, simplemente nosotros queremos trabajar, allá hay trabajo. Claro. Y bueno, pues que se pongan en contacto, en este caso con nuestro secretario general Martín Esparza o con el secretario del exterior, Humberto Montesyoca, para que en un momento dado, pues ellos tomen la decisión y lo que convenga para iluminar la tribu yaqui. Sí, porque sí hace falta. La verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de andar por allá en las noches, pues sí está medio tenebrosa la situación. Pues es un área grandísima en donde, pues, para pasarse de una prácticamente de una tribu a otra, sí, no, pues sí tienes que caminar bastante recorrido y pues todo a oscuras completamente. Claro, saludos a mi compañero Toño Rodríguez, ya nos mandó un saludo acá por redes sociales, y bueno, regresamos este saludo a los compañeros combativos de Anue Morelos. Adelante. Planean protestas por fallas de la CFE. No, espérate, ¿dónde es eso? ¿Dónde? No, qué raro. No, me digas eso. Oye, como dicen algunos comentaristas y periodistas que presumen tener la profesión, ¿no? La de todos los días. Pero pues si no hace nada por resolver. Así es, dice, ¿no? elmananadevalles.com. Planean protestas por fallas de la CFE. Vecinos del ejido 20 de noviembre, cansados de las constantes fallas en la red de energía, optaron por organizarse para tomar la carretera Tampico-Valles si la CFE no les da solución inmediata. Integrantes de familias del ejido 20 de noviembre como la Hernández Guerrero, Ramírez Reséndiz, Jiménez Sánchez y González Alanís comentaron que desde hace ya más de 2 meses han estado sufriendo y ya lo reportaron, pero los de la CFE no hacen caso. ¿En dónde es eso? Esto es acá en Tampico Valles, en carretera Tampico Valles. Esto es allá por Tampico. Y dice, las calles con más problemas son la Lázaro Cárdenas, Democracia, Benito Juárez, Independencia, Ferrocarril, entre otras, donde además hay daños ya en aparatos electrodomésticos y de línea blanca. Añadieron que si para la próxima semana no han arreglado este asunto, van a tomar la carretera Tampico Valles, a ver si así los toman en cuenta. Imagínense todo lo que tienen que llegar a hacer los usuarios para que se les pueda dar un servicio en donde sí hay contrato. En donde sí hay una obligación, una relación contractual por parte de los dos, derechos y obligaciones de ambas partes, y ahí no quieren cumplir. Y aquí donde no tienen por qué andarse metiendo, aquí le están aflojando billetes a lo canijo. Sí. Todo por qué, por meterse nada más a andar de metiches. Y todo el personal que están contratando deberían de unificarlo para llevarlo allá, ¿no? Sí, para subsanar el problema que tienen en su región, que no han podido solucionar.
Claro. Ellos nacieron por ahí por el año del 37, si mal no recuerdo, los de la CFE, por 36 o 37, y a la fecha, bueno, siguen manteniendo su desmán, no han podido solucionar su problema, pero ya vienen a meterse en un lugar donde ni siquiera tienen por qué hacerlo. Pero bueno, ahí están los problemas de la CFE. Seguimos con las notas, Juan. Adelante, adelante, seguimos, hay que seguir con estas notas. Dice asisucede.com, sin solución para afectados por recibos de luz en Toluca. Vecinos del centro de la capital mexiquense y representantes de la CFE del Valle de Toluca se dieron cita en un restaurante de Toluca con el fin de dar una solución a los problemas presentados en los recibos de pago. Los vecinos inconformes se presentaron con la denuncia de los excesivos cobros que se han presentado los últimos meses, que han aumentado hasta 13 mil pesos bimestrales, cuando anteriormente los pagos no rebasaban los 500 pesos. Por su parte, Arturo Yedia Saavedra, superintendente de la CFE de Valle de Toluca, en un mero acto de publicidad informó sobre el nuevo programa de recolección de medidores de luz, que serán cambiados por otros con mayores beneficios para la comisión. Pues sí, beneficios nomás para Comisión Federal. Claro. Durante la presentación de este nuevo modelo de modernización, señaló que se busca mejorar el suministro de energía eléctrica, ahorro de energía y reducir el importe de cobro en los recibos, además de brindar asesoría técnica y profesional en cuestiones financieras del gobierno federal. Ante esto, los vecinos se mostraron inconformes, ya que el tema principal de la reunión era dar solución a los problemas de costos excesivos de recibos de luz. Principalmente, sin embargo, Yedia Saavedra solo se refirió al programa denominado CEFECTIVA. Fíjate nada más. ¿Una representante popular? Sí. ¿Se prestó al juego de comisión? Pues yo creo que sí. ¿Y con engaños citó a la gente para explicarles este tema? Y más que poderle solucionar su problema, pues les metieron ahí la bondad de su nuevo medidor, sí, y un nuevo programa efectiva, que fue lo que se basó la reunión. Entonces la gente pues molesta porque ellos van por otra situación, pero siempre hay un vividor que va a empezar a engañar a los usuarios y pues los lleva, ¿no? Bueno, pero qué bueno que ya la gente no se cruzó de brazos. Claro. Por lo menos hubo algo, molestia. Sí, ¿no? Así es. Sí, es ganancia. Fíjate que nos dieron un dato. Saludos a mi compañero nuevamente, Francisco Guzmán Piña. Ahorita que estábamos hablando, porque nos está escuchando. Nos está escuchando y escuchó la nota de los Yaquis. Y dice que era Bicam y Cajeme en Sonora con la tribu. Tiene razón. En Bicam fue donde llegamos, en Bicam fue donde nos pasamos una noche, en Bicam fue donde partió la caravana y en Bicam fue donde pues conocimos la noche de lo que vive la tribu Yaqui, que en verdad es algo muy, o sea, digo, noches en todos lados, ¿no? Pero como se vive ahí, pues es sí, diferente, sí. La forma. Digo, usos, costumbres y demás, tribus y originarias que bueno, pues tienen pues ya muchos siglos manteniendo su integridad y prácticamente sus usos y costumbres han sido totalmente válidas en este momento, pero era Bicam, Cajeme. Gracias por el dato. Para mandar el saludo a Paco Piña, a los compañeros de Foráneo, a los compañeros de Obras Eléctricas y al compañero Jorge Tobar, que nos hizo llegar a publicación. A Margarito Monroy también le mandamos un saludo. Efectivamente, fíjate que en esta parte de poder visibilizar a la gente, explicarles la problemática que se vive, tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, ¿te acuerdas? Ya pasó más de un año, dos meses más o menos, tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Con algunos todavía mantenemos por lo menos el saludo vía redes sociales, ¿no? Así es. Y otros te han mandado saludos, ejemplo, sí, en el de caso allá de Ensenada. De Baja California. Baja California, León. Sí, León Fierro. León Fierro. Sí. Un saludo al Leoncito Fierro. Sí, un chavo muy activo, profesor. Así es. Profesor, que bueno, pues tal vez allá en esta región de Baja California, Ensenada, no se viva la misma problemática como se vive en otros estados con el tema de la reforma educativa. Y que estoy seguro que no están ajenos. Y entonces él, cada vez que puede, publica en redes sociales y apoya desde su trinchera, porque lamentablemente pues no todos participan de la misma forma, y así como ellos, pues compañeros que conocimos en el camino y con algunos hemos tenido la oportunidad de seguir manteniendo desde distancia
el saludo. Así, ¿no? Es, como con la compañera Leti de la CENTE, que tuvimos la oportunidad de que estuviera. Que por cierto, nosotros le estamos esperando, ¿eh? Sí, ver, por cierto, ahí la estamos esperando a ver cuándo vienen. De venir a plantear, el espacio está abierto para seguir apoyando la lucha de resistencia de la del magisterio. Y bueno, pues ojalá y se pongan de acuerdo pronto para que nosotros podamos darle pues un panorama diferente, ¿no? Sí, así es. Así es, Juan, pues seguimos con las notas, dice el diario de Chihuahua. Chihuahua, el señor Cruz González, propietario de un local comercial en Plaza Tech, acudió a la subdelegación de la PGR a intentar interponer una denuncia contra personal de la CFE por persecución y acoso. El afectado señaló, indignado, que personal sin identificar de la CFE acudió ayer por la mañana, cubierto del rostro, con el propósito de hacer una verificación, pero evidentemente quería una lana, expresó. A decir el profesor Cruz González, quien trabaja en la SECH, debido a que ganó un recurso que promovió ante la Profeco, instancia que ordenó la reinstalación de energía eléctrica en su propiedad, el personal de la CFE se ha dado a la tarea de hostigarlo y hasta amenazarlo. Me roban los fusibles, me quebraron el medidor de mi casa, tengo una semana siendo víctima de actos vandálicos por parte de estos señores y nadie me escucha. No me quieren recibir la denuncia aquí en la PGR ni en la fiscalía porque me dicen que no hay delito que perseguir, expuso molesto. ¿Qué quieren que haga?, dice este señor. El afectado dijo que una vez que le tome una fotografía a la persona de la CFE que acudió ayer a su local comercial, que no quiso identificarse, este lo persiguió por varios metros. Sin embargo, debido a que pudo resguardarse dentro de un local comercial vecino, ya que el empleado de la CFE terminó por retirarse de su propiedad. Fíjense nada más, siguen las amenazas, el acoso. Estábamos platicándole la semana... Oye, ¿y por qué no buscamos contactar al vecino? La Nube puede bien apoyar. De ahí de Chihuahua. Pues de donde sea. Sí. Hay que buscar si hay una forma, un derecho de réplica en el diario, comentarle que la Nube está dispuesto pues a apoyar al usuario y buscar la manera de cómo respaldar la defensa de su servicio por el hostigamiento que está haciendo víctima, ¿no? Algo similar se vivió en Tepic. Hay un video que subieron el sábado. Dice un taxista persigue camioneta de la CFE que lo chocó. Y lo poco que nos dicen aquí en esta nota, dice que un taxi fue chocado por una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad en Tepic, por lo que el taxista decidió perseguir a la FICOP para que se responsabilizara por el percance. Aquí ya no muestran más. Pero en la nota que leí el sábado decía que incluso esta camioneta pues buscó la forma de ir. Si tenemos el video, si quieren, ahorita en lo que vamos desplegando lo vamos pasando adelante, ahí. Adelante, y ahí se ve cómo va persiguiendo a esta pick-up, se le pierde y al final van a la unidad de Comisión Federal de Electricidad y ahí pues ocultaron, dijeron que no había entrado ninguna camioneta en esos momentos. Pero efectivamente ahorita lo estamos pasando a cuadro, cómo va persiguiendo este taxista a la camioneta, que pues evidentemente, o sea, se ve perseguido y le pisa, ¿no? Se mete incluso entre las calles de ahí de la población para tratar de perderse y al final, bueno, pues lo que decía es que no lograron alcanzarlo y en la misma unidad de servicio de CFE, en donde guardan los vehículos, pues simplemente ahí lo ocultaron. Fíjate, ahí es donde Seguridad Pública o Tránsito debería de actuar por defender y respaldar en este caso a este taxista que claro. si lo trabajaba ya hubo un daño patrimonial, ¿no? Si era dueño pues ya sufrió un perjuicio económico y pues dependiendo qué tan grave fue el daño en el vehículo, pues incluso hasta detener la unidad para no circular y trabajar, ¿no? Hasta obtener la reparación. Pero bueno, pues ahí sí tienen, ojalá y las placas, y con las placas que hagan la denuncia. Pues simplemente, mira, aquí como lo dice el vecino de Chihuahua, fue al Ministerio Público y el Ministerio Público es omiso o ajeno a este tema. Pero entonces las denuncias que hacen estos tipos, ya sea los contratistas o comisión, entonces así proceden en contra del usuario. Lo primero que te argumentan cuando tú vas a denunciar este tipo de ilícitos es que necesitas dar datos específicos,
como dice Juan, en este caso, bueno, las placas de la camioneta y demás, pero te ponen muchas trabas. Pero sí, pero es a la inversa, nada más con que ellos digan, en tal lugar unas personas de la nube hicieron esto, con eso van en contra de quien resulte responsable, pero, según ellos. Pero lo que voy, Andrés, pues eso es su chamba. Claro. El Ministerio Público, la PGR, eso es su obligación. Tienen la obligación de levantar el... O sea, aquí es un derecho el que tú levantes una denuncia y que la obligación que tengan ellos es de investigar. Si cuentan o no con personal es otra cosa, pero bueno, pues tú ya cumpliste con levantar la denuncia, das a conocer a la autoridad competente que se cometió un delito o un ilícito y que tu responsabilidad es hacer la denuncia. Yo pregunto entonces, ¿para qué sirven tantos spots que ponen en los medios de comunicación donde denuncia, si no denuncias no se actúa, y si no actúas no se procede, y si no se procede no se investiga? Más o menos así va el comercial. La verdad es que no me los aprendo, soy muy malo para eso. Bueno, para eso y para otras cosas. Pero así dice el spot. Y tú dices, oye, no puede ser posible que primero te inviten y cuando va acudes a esta instancia, te niegan el derecho, claro, a poder denunciar. Pero claro, bueno. Y ya se está haciendo más constante. El día viernes, si mal no recuerdo, el día viernes tuvimos la llamada de uno de nuestros amigos que está aquí en Anue, nuestro amigo Shospa, que le mandamos un saludo, en donde, bueno, a su domicilio estuvieron llamando los de la CFE, pero ya mentándole la madre, ya diciéndole, o pagas, hijo de tu quién sabe qué, o te vamos, o sea, ya de una manera ya ya muy grotesca. Entonces, están, bueno, pues yo espero que para estas fechas ya hayan levantado la demanda con el número que se quedó grabado en el celular, porque no quiso dar el nombre, pero sí habló como 5 o 6 veces al domicilio, hostigando a la familia, y con, pues, palabras altisonantes. Y entonces, bueno, pues ya, yo espero que ya se haya levantado la demanda. Mira, olvídate las palabras altisonantes. ¿Qué valor les da tener un teléfono y a través de él intimidar a la gente? Yo sí. ¿No? Porque cuando están de frente, entonces sí actúan de una manera distinta. Entonces nosotros decimos, sí hay que proceder, sí hay que levantar las denuncias. Si no lo hacemos, entonces no nos quejemos, porque ese es el problema al que nos enfrentamos, lamentablemente, de forma frecuente sobre este tema. Fíjate que la otra nota que quiero compartir, en el diario de Yucatán, Mérida, dice, explota aparato eléctrico, unos 1,000 predios sin servicio por la línea sobrecargada. Esto sucedió el sábado 23 de julio. Dice, un transformador de la Comisión Federal de Electricidad explotó y se incendió el mediodía de ayer en la Colonia México. El incidente dejó sin energía a un gran sector del norte de Mérida. Según cálculos de la CFE, se indicó que hubo unos 1,000 predios afectados en las colonias México, México Norte, Campestre y México Oriente. Se piensa que por el cambio brusco de voltaje pudiera presentarse la quema masiva de aparatos eléctricos. Fíjate. Una escuela de idiomas aledaña reportó que en ese momento estaban funcionando 15 equipos de cómputo, aires acondicionados y otros aparatos más. El siniestro ocurrió a las 12:40 en la calle 18 con 17 en la citada colonia, al parecer por la sobrecarga de líneas de energía. Los vecinos relataron que a esa hora escucharon unas fuertes explosiones y al salir de sus casas notaron que provenía del transformador. Se dio aviso a los servicios de emergencia. En minutos, una unidad de bomberos... Afortunadamente los bomberos existen. Sin ellos, sí. Y son los mal pagados, los más castigados. Bueno, después trataremos este tema. A cargo del comandante Manuel Balam Estrello, llegó al lugar debido a que su base estaba a 5 calles. Para entonces había explosiones y el transformador estaba en llamas. Por cuestión de seguridad, se cerró el paso de vehículos y personas. Se alertó a los residentes que no salieran de sus predios debido a que las líneas que se habían desprendido aún tenían corriente eléctrica. Con la ayuda de polvo químico, los bomberos sofocaron el siniestro. Personal de la CFE llegó al lugar para cuantificar los daños. Indicó que se tendría que cambiar el transformador y varias líneas del tendido eléctrico. Se dijo que la reparación demoraría varios días, pero se instalaría una unidad móvil de alto voltaje para abastecer a los hogares de energía eléctrica a fin de que la afectación sea la menor posible. Ok, está bien, ya. Llegaron los héroes de CFE y entonces van a cambiar el transformador, pero van a poner una unidad móvil que pudiera ser una planta de energía, claro, para poder abastecer. ¿Y el daño patrimonial? ¿Y la quema de aparatos? ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién les va a pagar
el esfuerzo y el sacrificio que han hecho estos consumidores, usuarios, de comprar sus aparatos, el que sea, así lo hayan comprado en Fayuca, así se los hayan regalado, se los hayan donado, es parte de un patrimonio y creo que tiene un costo. Y aquí, ¿no?, explicábamos en días pasados cuál sería el procedimiento en el caso de que no tuvieran algún documento que les avalara la propiedad del aparato. Porque eso se puede hacer, ya explicamos cuál es la forma de hacerlo, porque así lo hacíamos nosotros también en Luz y Fuerza, Juan. Claro. Nosotros te respondíamos cuando se cumplían todos los requisitos, y aquí lo comentábamos, nosotros pedíamos esa parte, decíamos incluso a dónde podían acudir para obtener ese documento, y ya el notario público se encargaba de hacerle otro tipo de requisitos, pero sí se puede cubrir esta parte. Y más, si en esta zona, pues es Yucatán, donde siempre ha dado el servicio Comisión Federal de Electricidad, y sí hay un contrato entre el usuario y esa empresa. Sí, nada más que te voy a pedir un favor. Hay una gran diferencia entre aquellos, claro, y los de nosotros. Sí, obviamente. Dicen que aparte la de res y aparte la de puerco, ¿no? Así es. La de puerco no funciona. La de res. No, no le digas así. No, es que a lo que voy es que, oye, nosotros sí respondíamos sobre el daño, bueno, claro, que generaba la falla eléctrica, cumpliendo con los requisitos. Estos tipos no responden, aún acreditando que el aviso recibo está a su nombre, aún acreditando que pudieras tener ticket, nota o factura, comprobando que ese aparato tú lo compraste, el tiempo que sea, aún así no responden. No se quieren hacer responsables. A ellos nada más lo que les interesa es cobrar. A ellos no les interesa el daño patrimonial que están generando. Lo suyo es el cobro. Sí, 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 sí. Nada más. Y la extorsión. ¿Para qué me meto en bronca? ¿No? Y la extorsión. ¿No? Sí, o sea, me viste en una bronca ahorita, hermano. Y ya luego vamos a verlo. ¿Qué les parece? Vamos a un corte musical. ¿Me parece? Con la música de Julio Jaramillo y la melodía Nuestro Juramento. Adelante. Antes mandamos, Burgos, la dirección electrónica, por favor, y el teléfono. El teléfono es el 5592-7061 y nos pueden seguir por la página de Facebook Victoria Esmeita, donde con mucho gusto recogeremos sus mensajes. Nada más antes de ir al corte, mi compañera Marta de Pachuca manda a saludar al C. Burgos, al C. Andrés y al C. Barragán. Muchas gracias, Martita, saludos. Estás escuchando la radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas Radio. En un momento continuamos. Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, no te dejes intimidar y extorsionar por la CFE y contratistas. La CFE no te puede cortar la luz, cobrar, multar, embargar, demandar ni encarcelar, ya que no tienes contrato firmado con ellos. Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, no te dejes amenazar por la CFE y contratistas. La CFE no es titular. Tiene prestadas las instalaciones de luz y fuerza del centro en un contrato como dato. Por tal motivo, tiene que reparar fallas y dar mantenimiento. Está obligado a dar el servicio gratuito porque no puede hacer negocio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos avanzando. Y compañeros, si hay alguien en este país, si hay un sujeto, si hay una organización que se opuso, no de ahorita, sino permanentemente, e incluso en el marco de la resistencia a la reforma energética, fuimos nosotros. Pero no dependía de nosotros solamente, dependía de una correlación de fuerza social, y quienes presumieron de la bandera en contra de esta reforma no estuvieron a la altura de los acontecimientos, y ahora no nos vengan a reprochar que nosotros estamos avalando. Lo que estamos avalando, compañeros, es la existencia de una organización de clase independiente que va a continuar su lucha, como lo hemos dicho, por recuperar al 100% lo que nos fue arrebatado en derechos laborales, humanos y en propiedad social. Hemos recuperado una parte, sí, nos falta mucho por hacer, sí, pero tendremos antes que superar la siguiente etapa en esta transición del trabajo asalariado al trabajo solidario,
colectivista de una cooperativa, y nosotros estamos completamente seguros, compañeros, de que vamos a tener la capacidad de alcanzar esa meta. Y cuando miremos atrás a los que se quedaron en la raya, a los que minimizaron la victoria, pues los veremos con cierto desdeño, con cierta nostalgia, satisfechos de lo que nosotros hacemos, vamos a hacer y vamos a alcanzar. Nunca hemos tenido duda de que nuestra organización era capaz de alcanzar esta victoria parcial. Tampoco tenemos la menor duda, compañeros, que un día, más temprano que tarde, alcanzaremos una victoria definitiva para el proletariado electricista. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Toda transformación requiere sacrificios. José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Nuestra posición es en el frente y no en la retaguardia. Siempre en el frente de la batalla. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, si no pagas luz o si pagas y consideras que es excesivo, no pagues luz. Tramita tu queja ante Profeco. Una vez iniciado el trámite, estás protegido para que no te corten la luz. Los requisitos son recibo de luz y fuerza del centro, recibo de CFE y credencial de lector. No tengas miedo, infórmate y participa. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el pasado 23 de julio de 2015, logramos un acuerdo con la CFE para que respetaran el no corte de luz de todos aquellos usuarios que hayan tramitado la queja ante Profeco. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo. Quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien hace de la televisión su guía. Quien no permite por lo menos una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Quien no arriesga. Quien evita una pasión. Quien no lee, quien no viaja. Quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. ¿Y tú? ¿Mueres lentamente? Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas, al servicio de la comunidad. ¿Estás en casa todo el tiempo lamentándote de todo? ¿Tu novia ya te mandó a volar porque ya no te soporta? ¿Nada te hace feliz y ves moros con tranchetes en todo momento? ¿Ya no sales de tu casa y cuando llegas a hacerlo, te peleas con todo el mundo y la gente huye de ti y prefieren hacer como que no te ven para evitar problemas? Por más que alguien trata de animarte, ¿siempre le encuentras el lado negativo a todo? Te la pasas lamentándote porque tú eres el único que sufre en este movimiento de resistencia. ¿Insistes en no salir nunca más porque el mundo te odia? ¿No será que tú eres el que ya lo odia? Odio al mundo. ¡Nosotros sabemos lo que te pasa! Tienes el síndrome de... resistencia de sillón y de papel. Pero no todo está perdido. ¡Tenemos la solución! Debes tomarte unas vitaminas de resistencia activa y asiste. Levántate y acude a las diferentes actividades y movilizaciones. No solo te animarás, la buena vibra se apoderará de tus sentidos. Todos los días y a toda hora. Siempre nos encontrarás. Muchos brazos te esperan abiertos y muchas sonrisas de por medio. No te arrojes al abismo de la depresión, solo levántate y acércate. ¡Play ball! El consumo de las vitaminas de la resistencia no afecta a tu salud. Pídelas en tu campamento favorito. Este corte musical, regresamos con Julio Jaramillo, Juramento. Es nuestro juramento. Nuestro juramento. Bueno, pues el de ustedes, porque yo nomás dije juramento. Fíjate que voy a este. Andrés, ya te mandé el video, la nota, de Doroteo Arango. ¿Alguien sabe quién era Doroteo Arango? Doroteo Arango. Gaby, ¿nos puedes decir porque insistes que sí, tú, Burgos, Doroteo Arango? ¿Tú sabes quién era Doroteo Arango? Pero, este, sí, mi Andrés. ¿Sí? El centauro del norte. Ese señor. Y ese señor, ¿quién era? Digo, porque no lo conocieron como Doroteo Arango, que seguramente muchos pues, lo ubicamos ya con otro nombre, otro sobrenombre, que fue parte de la Revolución Mexicana, nació el 22 de julio, y bueno, pues ahí está el video que nos mandaron, Andrés, que es muy importante que la gente sepa, porque así como nos quitaron la clase de civismo, que ya no permiten conocer la historia, saber quiénes fueron quienes pues defendieron una parte dentro de la revolución, que pelearon con otros caudillos que les llamaban rebeldes, ¿no? Los revolucionarios. Bueno, pues Doroteo Arango era mejor conocido como Pancho Villa. Y Pancho Villa nació el 22 de julio. Ahí viene una pequeña reseña, Andrés, una pequeña reseña donde ustedes lo están viendo, que es importante que nos ayuden pues a darle difusión, porque miren, Doroteo Arango Arámbula, tenía nombre de esa gente de Abolengo, Arámbula,
Ahora hay una señora que tiene un apellido similar, pero es actriz y esa también hace casas grandes, ¿no? Bueno, y entonces estamos hablando de algo importante, ¿no? Pancho Villa, pues hizo parte de la... fue héroe de la Revolución Mexicana, entró a la Ciudad de México junto con Zapata, ¿es correcto? Si me estoy equivocando, me ayudan, porque tampoco soy un experto historiador. El general entró con Emiliano Zapata en la Ciudad de México. Fíjate, qué bonito ha de haber sido ver a tanto revolucionario y la condición que se da sobre la defensa que hicieron en contra de Estados Unidos, ¿no? En aquel entonces había este general de apellido Patton. ¿Sí recuerdan esa pequeña historia? Donde este general de Estados Unidos era un hijito desobediente, bueno, como otros que conozco, que también a través del uniforme se rifa, ¿no? Pero pues solamente cuando tienen el uniforme, porque ya después, quién sabe, se les olvida, como que pierden esa esencia de... es como los superhéroes, traen capa y vuelan, se la quitan, ¡ay! Hasta caminan, ¿no? Así son los uniformados. Y bueno, imagínate que a este Dorotea Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, pues nació el 22 de julio. Yo lo comento porque este programa tiene la obligación de dar a conocer todo lo que, por lo poquito que conocemos. Yo le agradezco a mi compañero Macbeth Silva que nos mandó esta información, y bueno, no es ajeno a que nuestras generaciones sepan quiénes son, bueno, porque algunos confunden revolución con independencia. Y algunos confunden incluso los nombres de los héroes que nos dieron independencia o nos dieron patria. Revolución, patria. Y entonces, luego dicen que viva, ¿no? O sea, que gracias a ese señor, Benito Juárez. Sí fue así, ¿no? Por ahí lo comentaron. Gracias a Benito Juárez que nos abrieron las puertas de la escuela. ¿Sí te acuerdas, no? Bueno, es un... Creo que estás describiendo totalmente al señor que está allá en Los Pinos. No. Es el que desconoce toda esta parte de la historia. Bueno, aparte, pero había uno... Un ¿cómo se llama? Ahora es un edil de Morelos que fue a una escuela y en el evento le dio las gracias a Benito Juárez también. El sí. Robadito, ¿no? Examericanista, bien que le dices, bien por eso, bien bajado ese balón, mira, hasta de pechito la cosa. Oye, no lo disculpes, no, mira, el que es ignorante y neófito, discúlpame, pero lo pongan donde lo pongan, sigue siendo el mismo burro, o sea, discúlpame, no hay otro apelativo, Andrés, discúlpame. O sea, imagínate, ¿saben quién es Benito Juárez, no? Que tampoco fue una perita en dulce, todos sus detallitos según la historia, pero dicen que la historia la escribe solamente el que la lee, porque no el que la vive. Ese es otro tema, ¿no? La historia no siempre la escribe el que la vive. Y el otro día estaba escuchando a una señora que tenía 109 años y estaba platicando la revolución. Por supuesto, en aquel entonces la señora era una niña, ¿no? Y lo estaba viendo en redes sociales donde ella describía esta parte y dices, oye, no puede ser posible que cómo hay gente que a través del tiempo recuerde una vivencia y que los años le permiten tener lucidez. Hay algunos que tienen mi edad o menos y ya están locos o tienen problemas de interdicción, ¿no? Y hay gente que tiene edad. ¿Por qué lo volteas a ver? No, él no es. ¿No? Otro. No, otro. Bueno, es que era como para vengar aquel detalle de hace rato. Pero bueno, así es un triángulo, pero no importa. Y entonces, esta parte lo tenemos que seguir comentando, porque es lamentable que la historia, nuestros niños no la conozcan. Y nuestros niños están más interesados ahora con el juego de Pokémon, ese juego que está entreteniendo a mucha gente. Alguien me lo platicaba, no sé quién me había dicho esa parte, que es interactivo, que el chamaco dice que está en la esquina, sale, ya ha habido accidentes sobre ese juego. Pero no solo también adultos. En general del individuo, Gaby, pero lo que lo molesto es que están más preocupados por estar actualizados sobre un juego que sobre nuestra historia. Así es. Y entonces, la obligación de este programa es darles a conocer lo poquito que yo sepa, lo que nos manden, por supuesto que la gente lo reconozca y tenga la oportunidad de poder darle a todos y cada uno de ustedes la certeza de lo que se viene dando en este lo que es historia, claro. Y lo que en el pasado nos dio vida, ¿no?
Bueno, pues ahí nació el 22 de julio Doroteo Arango Arámbula, mejor conocida como Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa. Y decían Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla. A la orilla, ¿no? Sí, sí, ya después fueron dichos. En 1920 de julio de 1923 fue asesinado. 12 balazos y un tiro de gracia acabaron con la vida de Pancho Villa. Bueno, pues gracias a la información que nos brindan. Y bueno, seguimos con esta información. Tienes una nota. Vecinos temen robos y daños. ¿De qué? Platícame. Así es, dice el Heraldo del Bajío. Habitantes de la colonia Santa Anita prefieren gastar en una reja que proteja los aparatos a que se los roben y queden a merced de los cobros y tiempos de la CFE. Desde hace más de un año en San Francisco del Rincón era muy común que en lugares como la colonia Santa Anita se robaran o rompieran los medidores de luz. Por ese motivo, muchos habitantes de esta colonia localizada hacia el lado norte de San Pancho, antes de cruzar el bulevar Juventino Rosas, pusieron rejas metálicas con candados. Nos lo roban o rompen, por eso puedes ver que aquí está lleno de candados, aseguró Pedro López, quien vive ahí desde hace 40 años. Para Pedro, proteger su medidor fue para evitar problemas con la CFE, ya que desde que se lo robaron, la paraestatal tardó más de medio año en reponerlo, tardaron más de 6 meses y luego me cobran de más. Fíjate, voy a hacer una pausa. O sea, le quitan su equipo de medición. Y mi pregunta es insidiosa. ¿Lo hará alguien de forma intencional? Solamente los que manipulan o conocen el tema, ¿no? Claro. Son los que pueden sustraer el equipo. Y luego, ejemplo aquí, muy curioso. ¿Esto es en dónde dijiste? ¿En San Pancho? En hablando de los Panchos. Okay, así ¿dónde? Es, allá en el Bajío. En el Bajío. Así okay. Es. Bueno, allá tardan de 1 a 6 meses a colocar el equipo de medición. Aquí, en ausencia del usuario, se brincan a sus casas y lo quitan en 5 minutos, ya está instalado el otro equipo. Sí, aquí son rápidos. Aquí operan con impunidad, Juan, porque se ha comentado en muchas ocasiones que los contratistas, ya muchos de ellos trabajan por su cuenta con conocimiento de la gente de Comisión Federal de Electricidad, porque ellos mismos les abastecen del equipo. Y entonces ellos van y empiezan a operar, ellos nada más les piden una cantidad. Y ellos van, operan. Y cuando va y se pone la queja directamente a la Comisión Federal, ellos desconocen totalmente esa parte. Ellos dicen que ellos no mandaron a nadie, que no tienen ninguna orden controlada para que vaya el personal que ellos tienen a su cargo. Y entonces esa parte también es todavía aún más grave. Allá, como dice Juan, de 1 a 8 meses tardan en cambiar el equipo. Aquí lo hacen saltándose, incluso invadiendo propiedad privada. Claro. Sí. Y esa parte, cuando tú vas y pones la queja con la gente de la Comisión Federal, ellos dicen, no sé quién haya sido. Yo no fui. Claro. Y eso todavía es más grave de lo que está pasando en otros lados. Sí, así es. Pues dice, tardaron más de 6 meses y luego me cobraron de más. ¿Cómo les reclamaba? Si ellos mismos no venían a repararlo. Tuve que pagar la cuota extra. Es lo malo que ahí ni Profeco ni otra instancia te puede ayudar. Hace menos de una semana este medio informativo dio a conocer el caso de una señora que vive sobre la calle Comonfort y sufrió lo mismo que su vecino. Ella también dijo que hasta hoy la CFE no ha solucionado su problema. También el templo dice, la inseguridad no es exclusiva de los ciudadanos de a pie, ya que en un templo ubicado cerca de ahí también se puso un candado para resguardar su medidor. A ellos también les robaron y mira lo que hizo el padre, puso un candadote, dijo la vecina de nombre María Torres. Una empresa de tenis y sombreros localizada sobre la misma calle también protegió sus 10 medidores que tiene. A todos nos pega. Yo no sabía que los vendían o para qué los rompen. Desconozco si los compren en el fierro viejo, no lo sé, dijo la entrevistada. Aunque CFE no cobra el medidor a los usuarios, que eso yo creo que no es cierto, sí hace pasar un trago amargo cuando hace esperar más de medio año para reponerlo, lamentó un trabajador. Dijo que él calcula que cada mes se rompen o se pierden entre 100 y 200 medidores. Fíjense nada más el negociazo, ¿no? Solamente en el municipio de San Francisco del Rincón. Ha de ser una pérdida de unos 300,000 pesos, más o menos, yo le calculo. Y en León, Irapuato o Salamanca están peor. Allá se echan hasta 500 medidores. Esto es lo que están asegurando
estos usuarios. Fíjense nada más. Pero fíjate, lo que dice Juan tiene mucha razón. Bueno, ¿por qué lo harán? ¿Cómo lo harán? Pues ahí está el negociazo, ¿no? Ayer que estábamos ahí en los Reyes a COSAC, yo explicaba el por qué la imposición del cambio de equipo de medición y la comisión que les pagan por cambiarlo. Y ahí alguien me dijo que les pagan entre 300 y 400 pesos por un cambio de equipo de medición. Fíjate. Yo no, la verdad desconozco, como no he tenido la oportunidad. Sí, no tengo. Fíjate nada más. No, está canijo. Decía Chilinsky, fíjate qué suave, mano. Fíjate qué bonito. Unas personas que trabajan ahí en esa parte me decían que ellos fueron como encargados de ir por equipos de medición, no sé a qué lugar, y ellos lo trajeron a la empresa contratista. La persona que estaba manejando el dar los equipos a diferente personal que tenían, a él, que se había encargado de llevarlos y traerlos, lo dejó fuera. Y entonces él fue y se quejó con el dueño de esa empresa. Y le dice, oye, ¿qué pasó? Yo traje el equipo. Dice, no te preocupes, tú tienes ya tu dotación asegurada. O sea, lo manejan hasta por dotaciones. Y obviamente hay un costo de cambio de ese equipo para cada uno. Por cada medidor que tú cambias, te pagan una cantidad. Pero si tú haces algún otro tipo de trámite o de tranza, o sea, ya es algo que es tu ganancia. Por eso ellos se preocupan tanto en que cuando hay un equipo, como decimos nosotros, se apiraña, ¿no? Para que me den la mayor parte de medidores. Y me decía, me tocaron 350 medidores y me los eché en 2 días. Porque ellos trabajan de esa forma. Claro. Por destajo. Es destajo. Por destajo. Bien, ni hablar. ¿Tienes otra nota? Imagínate, 350, 400 pesos por cada medidor. Hijas, por Dios. Dice el imparcial, por considerar incongruente el pago de los recibos de CFE con el sueldo que la mayoría de los sanluisinos perciben, un grupo de personas se manifestaron en la explanada municipal. Los sueldos aquí son alrededor de 800 pesos semanales y los recibos de la luz nos llegan hasta de 1,000 pesos al mes. Entonces, necesitamos un apoyo por parte de los gobiernos, al menos para los meses fuertes de calor, expresó Xochitl Castillo. Por su parte, Xochitl Barrera señaló que el movimiento de protesta es también para exigir una respuesta por parte de la CFE ante el fuerte cambio que hay a pagar de un mes a otro. A mí, por ejemplo, el mes pasado me llegó cierta cantidad y este mes me llegó el triple, cuando estoy usando los mismos aparatos eléctricos. Y si así no fuera, el incremento sigue siendo mucho. A mí siempre me llegaba alrededor de 1,000 pesos, pero ahora tengo que pagar más de 4,000. El grupo de inconformes por la cantidad mensual a pagar señaló que en días pasados enviaron un escrito a la CFE expresando su inquietud, sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta. No tienen tinta para responder. Aunque previamente el recién conformado grupo se había organizado con pancartas y la presencia de unas 30 personas, al lugar solo llegaron alrededor de 8 personas, por lo que piden unirse, poniendo a disposición el grupo en Facebook San Luis Unido por Tarifas Bajas. Tenemos hay que contactarlos, por favor. Tenemos que unirnos para que nos escuchen. No es posible que estemos pagando tanto de luz y nos quedemos callados, expresó Martín Robles. Fíjate que este nosotros hemos tenido la oportunidad como de ir a San Luis, como ANUE. Inclusive también el SME ha estado por allá en alguna de las caravanas. Hemos tenido la oportunidad de estar allá con nuestros amigos de San Luis. Y sí, Juan, contáctalos, Andrés, a ver si en este momento podemos, en lo que estamos, San Luis Unidos por Tarifas Bajas, se llama la página de Facebook de este pequeño grupo, pero este pequeño grupo se pueden sumar más. Claro. La nube puede ser parte importante de esto. Vamos a buscar. Fíjate que ahorita que hablabas, ¿no?, de salarios que están cobrando entre 8,000, 10,000 y demás, ¿no? Perdón, entre 8,000 y 1,000 pesos. 800 a 1,000 pesos. Fíjate. Y ahora resulta, ¿no? Y ahora resulta que, ejemplo, los cobros excesivos no los ve la empresa de clase mundial, pero hay que agradecerle a Iberdrola, que ya era socia de Comisión Federal de Electricidad. Claro. Y que una de la exsecretaría de Energía, Georgina Kessel, es trabajadora de ahí.
y ahora se suma el mitómano de Felipe Calderón, ya es empleado de Iberdrola. Fíjate el pago. ¿Qué privilegios puede tener un exsecretario de Energía, un expresidente de la República, tener información privilegiada del sector o de toda la información, y que ahora son empleados de una empresa española? Claro. Que en lugar de darle, a ver si ahora no se queja el güey este y dice que paga cara la luz, ¿no? Ahora que Iberdrola le vaya a dar su prestación, ¿no? Sí, así es. ¿En qué cláusula tendrá su prestación? Así es, en el tiempo de esta señora Georgina Kessel y en el tiempo que le tocó al patas cortas del Calderón, bueno, pues lograron poner a Iberdrola en un primer lugar. Sí. En el primer lugar, obteniendo más del 80% de... Incluso ya vendían electricidad. Así es. Pero disfrazada bajo la figura de Comisión Federal de Electricidad. Es correcto. Entonces los dejan en primer lugar y hoy que se le acaba el tiempo al patas cortas del Calderón, pues muy tranquilamente dice, bueno, pues ahora ya me voy a hacer parte de Iberdrola, se va de empleado de Iberdrola. Pues ojalá y ya le disculpen su dixomanía y que le permitan llegar a la hora que quiera y pegarle y pisotear a quien le... Sí, le ponga enfrente, ¿no? Fíjate que este de Calderón, el Calderón, se va a Estados Unidos, va a ser representante de Iberdrola allá en Estados Unidos. Igual y que es, lo que pasó con Cedillo, ¿no? Que le dieron un cargo terminando su sexenio, al igual, exactamente, y esta señora Georgina Kessel se queda en España. A final de cuentas, bueno, pues hay que recordar que creo que el año pasado dimos una nota en donde, bueno, pues España tenía un problema importante con más de 6 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica que estaban con problemas fuertes de luz. Inclusive por ahí hubo una bronca con Carlos Slim hace un año, en donde por estar poniendo ahí sus líneas de fibra óptica, le pegan a un cable de alta tensión y dejan sin luz a más de 6 millones de usuarios. Hay una bronca fuerte, una bronca legal fuerte. Y bueno, pues hoy se queda el patas cortas ya en Estados Unidos como responsable de Iberdrola. Pues, que una parte de lo que en Frecuencia Laboral nuestro secretario general mencionó, dice, ambos exfuncionarios públicos, hoy empleados de Iberdrola, le permitieron a dicha corporación hacer una transacción ilegal y dañina para México, pues produciría electricidad con gas natural, para lo cual obligaron a Pemex a quemar hasta el 90% de ese elemento que abunda en el país y paralizaron las hidroeléctricas mexicanas propulsadas con turbinas de agua. Esto es la nota, una nota también que dice, CFE paraliza turbinas por corrupción. Saquean a México en complicidad con Iberdrola y Repsol. Y también es otra nota que ahí invitan a leer. O sea, todo un mundo de corrupción. Y bueno, dos panistas, el priista que salió de CFE, ahora que ahora liderea al PRI, dice que iba por todos los de su partido que estuvieran metidos en corrupción, y decíamos, ojalá no se vea en el espejo, porque es uno de los primeros que tendrá que estar ahí, y ojalá... 50 taxis pagó de contado. Así es. 50 así es. Taxis de contado. Yo no sé quién tiene un salario, y qué modelos, y qué versión, así es. Y qué marca. Ojalá, y bueno, pues esta flotilla de taxis que le salió, seguramente se la regalaron, ¿no? O sea, digo, pagó, dicen. O sea, ¿desde ahí empieza la corrupción? ¿O qué fue? ¿Como que un premio a su buen desempeño? Un bono especial, ¿no? Y si es de esos vehículos que ahora manejan ya sea electricidad o gasolina, que son de... ¿Circularán diario? ¿Serán Uber? Diario, cuestan 400 mil pesos. Cada uno. Cada vehículo. Fíjate. Más la concesión para poder operar como taxi. O sea, estamos hablando que cuando menos cada de esos vehículos es medio millón de pesos. 50 por 500 mil pesos. ¿Cuánto puede ser? Así ay, por favor. Para ellos no es nada. Sí, exacto. Para aquellos que presumen ser muy honestos. Fíjate que voy a leer la nota. Dice, convocan a la población coliminense a sumarse y firmar la iniciativa popular que presentará la legislatura para proponer que los sueldos de los representantes populares y servidores públicos sean puestos por la ciudadanía, comenzando por los diputados. El pueblo es el patrón. Y se está proponiendo una iniciativa para que ganen un sueldo entre 20 mil y 35 mil pesos mensuales. ¿Tú crees? O sea, y aún así 20 mil y 35 mil es muy elevado. Sí, digo, no, para lo sí, que gana el salario mínimo la población, sí. Todavía es muy elevado. Considerando que ese sueldo es suficiente, todos los demás rubros no tienen por qué tener los legisladores. Para esto
es el poder ejecutivo para que ejerza sus propias funciones. Pues yo creo que se van a amparar, como la ley federal del trabajo, ¿no? Te dice que no te pueden bajar tu salario, ¿no? Entonces se van a empezar a amparar estos parásitos, porque fíjate, después de criticar el alto salario que perciben los diputados locales, que de acuerdo a la página de transparencia es de 200,000 pesos, mientras que el gobierno estatal ha reconocido que se encuentra en quiebra técnica. Fíjate, solamente en un estado, uno de los más pequeños de la República, Colima, 200,000 pesos un diputado local. Ah, eso es una burla. ¿No? La verdad. Pero acabo de decir Osorio que con 352 pesos una familia puede comprar su ¿también? Defensa, ¿no? También lo comentó. Con 352 pesos semanales. Sí. Semanales. Puede comprar despensa, la pura despensa. Ah, pues vamos a darle 500 pesos a él. Sí, ¿no? ¿Pero por qué, güey? Sí, ¿quién es que gane 500 pesitos? Pero ¿por qué? A ver, ¿pero por qué le vas a dar más si él dice que con 352 pesos le das una, que dale sus 352 pesos para que compre su despensa? O sea, bueno, no, pero es que a lo mejor las cuentas no le salieron claras. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar 400 barits. O sea, toda esta cosa, pues si no es tianguis. O sea, no es saber quién da más, si no es subasta, ¿estás de acuerdo? A lo mejor hizo mal las cuentas, a lo mejor hubo por ahí un pequeño errorcito. Bueno, vamos a decirle al señor este, pues que le después, mira, lo dijo primero el gordo Cáceres, ¿no? Y que en dice que con 352, en una sentada el tipo se come más de 352. No, pero no fue Cártens el primero, fue el expanista. Pero de esta cantidad, sí. El expanista Calderón había dicho que con 600 pesos mensuales vivía una familia, no era despensa. Ella decía que con 600 pesos mensuales vivía una familia. Después varios actores políticos lo han hecho. La que era de Cerezo también dijo que con una cantidad menor una familia vivía, pero Gil Suart también lo dijo. Lo dijo Carten con 352 pesos y ahorita lo replica Osorio Chong. O sea, andan en la media, ¿no? Bueno, pues entonces hay que darle esas cantidades a ellos para que realmente vean que una familia vive con eso. Ellos lo están diciendo. Claro, y vamos a respaldar la lucha que tienen nuestros amigos de Colima, nada más que decirles, ¿sabes qué? Todos se fueron muy arriba, porque si ellos dicen que el parámetro son de 500, 600 pesos, bueno, pues es lo que se les tendría que dar, ¿no? Claro. Esa sería la situación. Juan manda saludos Laura Valdivia y Polos Me aquí al programa. Gracias, compañeros, por reportarse. ¿Y qué les parece? Vamos a otro corte musical con Julio Jaramillo y la melodía Fatalidad. Regresamos. Teléfono. De una vez, sí. Ah, es el 5592-7061 y nos pueden seguir por la página de Facebook Victoria Smeita. Regresamos. Estás escuchando Voces por la Luz. En un momento continuamos. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, únete al movimiento. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, el pasado 19 de abril, presentó una iniciativa ciudadana de ley a la Cámara de Diputados respaldada por más de 400,000 firmas. Estamos luchando por borrón y cuenta nueva, tarifa social justa, energía eléctrica como derecho humano, renacionalización de la industria eléctrica, educación pública gratuita, solución al conflicto de la luz. Sindicato Mexicano de Electricistas, al servicio de la comunidad. Oye, 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 a ti te andaba buscando. Mira lo que me llegó a mi cel por Whats. Tranquis, cálmate, ya hasta te ibas a caer. Es que no es para menos. Aquí dicen que van a embargar al SME. Mira, escucha este audio. Perdón, no pude evitar escuchar, compitas. Acabo de leer una carta donde le tiran al secretario general que es que no se ha conseguido nada, que no es cierto nada y que hasta nuestra lana anda bailando. ¿Y ustedes qué piensan, camaradas?
Porque yo me remito a los hechos. Tenemos libres a todos los compañeros que estuvieron presos. 996 ya están cobrando sus pensiones. Necaxa, Lerma y las otras plantas que nos dieron ya están funcionando con los compas que trabajan en Fénix. Y esos logros no han sido cosa fácil. Todo lo hemos conseguido con los dos últimos gobiernos neoliberales en contra. Vean cómo ahora están criminalizando a los maestros. Los avances los hemos logrado luchando unidos, en medio de un país en quiebra, con una profunda crisis económica que quieren cargarnos a los trabajadores. Y encima de todo, dentro de la resistencia, hay quienes se la pasan desmoralizando a la base, con chismes y presagios, todo por la envidia que le tienen al secretario, y porque se creen sabelo todo. Entonces, ¿mandan estas cosas para confundir? Obvio, lo que quieren es que te friques y te atontes. Lo primero es no contribuir al chisme, compas. Debemos informarnos por los medios del sindicato, no con anónimos en las redes sociales y panfletos oportunistas como el de los dañinos. Pero hay que empezar con uno mismo, compas. ¿Para qué andan pasando eso que se les manda? Así se va haciendo la cadena y pues se convierte en un gran chisme. Y lo de los escritos que circulan en las redes, ¿para qué los comparten? Si ya sabemos que esa es la misma estrategia que se dio cuando el marrano Muñoz o cuando vamos avanzando. Pero pues es la gente que hace resistencia de sillón y de papel en sus ratos libres. O de filósofos de cuarta región. Acá en los plantones está la lucha, en los llamados acordados en las asambleas, acá bajo el rayo del sol, acá con los compas que ya quieren echar para adelante nuestra cooperativa. Vamos a hacer más por lo nuestro que por la grilla, compas. Bueno, pues yo ya le voy a quedar al plantón. ¿Quién se apunta? No, pues vámonos. Nada más deja de agarro mi gorra y mi botella de agua. Cámara, yo ya estoy. ¿Para dónde le damos? ¡Aquí! Sindicato Mexicano de Electricistas. Nueva Radio. Ganaremos nosotros. Ganaremos aunque tú no lo creas. Ganaremos. Pero si lo crees, será más fácil aún. Lo que crees, creas. Radio SME. Dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio SME.
¿Quieres impulsar tu negocio en medios alternativos? ¿No sabes cómo hacerlo? Odomi. Producciones Odomi te realiza audiovisuales, sitios web, banners, audios y marketing en redes sociales. Pero lo mejor, pensamos en tu economía y no vas a encontrar un precio más competitivo. No te quedes atrás. En la carretera de la información, Odomi te da la solución. No te olvides, somos Odomi. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Tenemos que renunciar a una parte de lo que somos para llegar a ser lo que de verdad podemos ser. El cambio no resulta gratuito y únicamente nos alimenta si nos dirige a la transformación. Radio SME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio SME. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica informa. Vecino, si no pagas luz o si pagas y consideras que es excesivo, no pagues luz. Tramita tu queja ante Profeco. Una vez iniciado el trámite, estás protegido para que no te corten la luz. Los requisitos son recibo de luz y fuerza del centro, recibo de CFE y credencial de lector. No tengas miedo, infórmate y participa. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el pasado 23 de julio de 2015, logramos un acuerdo con la CFE para que respetaran el no corte de luz de todos aquellos usuarios que hayan tramitado la queja ante Profeco. Regresamos de este corte musical. Julio Jaramillo y la canción se llamó Fatalidad. Híjole, no me digan eso. Suena como que muy dramático este tema. Como muy fatal. Sí, según la letra, ¿no? Pero bueno, está bien, me parece perfecto. Regresamos. Fíjate que le acabo de mandar a Andrés. No ubicamos exactamente en qué parte se da esto. Sobre este vendedor, Andrés, que deja su diablito ahí, me imagino que es de semillas, ¿no? La verdad no se alcanza a apreciar muy bien, donde llega una camioneta de policías, suben, pero en segundos suben el carrito, se percata este individuo, el vendedor, pues los corretea, se alcanza a subir a la patrulla, y al subirse a la patrulla, pues circula, ¿no? Porque no se ve, solamente se ve el inicio y el final, y al dar la vuelta en una calle, tiran el producto sobre el arroyo vehicular. Vamos a ver el video. Chécalo, por favor, porque mira, estos uniformados creen que por tener esta ropa les da derecho a faltar el respeto a la gente. O sea, es una gente que vende, que se está ganando la vida honradamente, que está tratando de darle de comer a la familia, a sus hijos. Desconozco cómo sea la situación de este individuo, pero qué lamentable que estos uniformados y que el criterio que tengan quienes representan a la ciudadanía sea tan de... Híjole, no quiero ser grosero, pero que no tengan la calidad de permitir que una persona se gane la vida honradamente. Claro. O sea, claro. ¿Qué es lo que quieren o cómo quieren que la gente se gane la vida? Sí. Y a los delincuentes los dejan, es más, hasta se asocian con ellos. Sí, pues porque ellos son parte de, ¿no? Y ahí sí no pasa nada, ¿no? Y que sigan y que continúen y no pasa nada. Sí, así es. Lamentable porque en México no hay oportunidades. Y bueno, pues la gente tiene que salir a vender sus productos a la calle y no únicamente nos tenemos que cuidar de los delincuentes, sino ahora de los delincuentes uniformados, ¿no? Que más que estar haciendo su trabajo, que es cuidar a la ciudadanía, hoy se dedican a extorsionar y a robarles inclusive también sus productos a la gente, ¿no? Pero fíjense que no es la primera vez que sucede. Ahorita ya viendo más a detalle el video, lo hacen de una forma... como si... Vandálica. Llegan rápido, se baja en friega uno de los policías que viene ya casi en el estribo, y se sube, él sube rápido la carretilla donde trae, parece que son cacahuates. El chavo, el que vende, está en una tienda. El de playera roja. Cuando él ve eso, sale rápido y se sube a la patrulla porque ya llevaban arriba sus productos. Y se ve en otra parte del video como cuando da la vuelta la camioneta esta, él mismo... carga la carretilla y la echa para abajo.
porque esa es la parte en donde no sé si sea una forma ya donde ellos no se hicieran responsables, porque si llegan a la delegación ya hay una multa para este muchacho, cosa que apenas está tratando de sacar para lo del día, y todavía ir a pagar una multa de mucho más de lo que él pudiera ganar incluso. Claro. Entonces saca ese producto, y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. En el Zócalo lo vimos varias veces, Juan. Sí. Cómo llegaban la policía, cargaba el producto de estas personas. Me acuerdo muy bien de un señor de Bonais que le cargaron su carrito con las congeladas. Un señor ya grande. No fue él, porque él ya no se pudo subir a la camioneta, pero gente que lo ayudó. Lo que buscaban era sacar ese producto para echarlo para abajo. Preferible que se eche a perder y que no hagan este tipo, no lleguen ese tipo de personas a hacer lo que, pues a lo que los contratan, ¿no? De ir nada más a hostigar a esta gente que se está ganando el sustento honradamente, de una forma honrada, ¿no? Y que los delincuentes que están alrededor, pues ellos sí están operando sin ningún problema, incluyéndolos a ellos, ¿no? Porque son unos verdaderos delincuentes. Incluso por ahí hemos visto otros videos con unos merengues que también le hicieron que tirara la charola con todo el producto, venía casi llena, y ahí están, ya se echó a perder ese producto. Pero vamos, esa es la forma como hostigan a estas personas que se están ganando el sustento de una forma honrada. Sí, muy lamentable. Y que a pesar de que la gente está buscando cómo de su condición o de su estatus, el año pasado yo publico una nota donde dicen que México es el único país latinoamericano que no logra disminuir la pobreza. ¿Y cómo quieren? Si los tratan como si fueran unos delincuentes, a quien decide honradamente vender un producto y ganarse la vida. Sí, es informal, está bien, pero no le hace daño a nadie. Él ofrece su producto y se lo compra a quien gusta al precio que él cree que sea conveniente. Claro. Y no creo que sea tan caro, Andrés Burgos, no creo, no se vale. Han auspiciado esto. No, pues es que no hay oportunidades. Así es, no hay oportunidades de empleo. Y cuando incluso hay acuerdos para que en determinados momentos la gente pueda operar. Mira, en días pasados aquí en la avenida San Cosme, casi enfrente del Metro Revolución, de un día para otro quitaron a todos los que estaban ahí sobre la vía pública, a todos. No había un solo puesto metálico. Esto duró 3-4 días, porque al final de esa misma semana, un jueves, creo que fue ese jueves de esa semana, todos desde temprano, yo creo que ya llegaron a un acuerdo de que le tenían que entrar con más billete o ve tú a saber qué fue lo que sucedió. Te lo más seguro. Que entonces llegaron, delimitaron ya cada uno el lugar que les correspondía. Estaban pintando todos sus puestos metálicos de color blanco, y al otro día otra vez estaban todos ellos. Yo pregunto, ¿cuál fue? Si hay una situación legal de retirarlos, o sea, está bien, pero entonces ya no cabría que en 3 o 4 días volvieran a estar los mismos vendedores en el mismo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Dicen, piensa mal y acertarás. Ya llegaron a un precio. Llegaron a un acuerdo en donde tenían que entregar una cantidad para que ellos puedan operar de forma normal, ¿no? Así es. Y esa es una parte que ellos mismos están auspiciando. Sí, claro. Lo mismo pasó aquí en el Monumento a la Revolución. Quitaron a todos los vendedores que estaban ahí, y ya después de un día para otro vuelven a permitir que entren. Y bueno, pues dicen, es que lo que pasa es que estaban obstruyendo la vía pública. Y yo preguntaría, ¿cuánto tiempo no se ha aventado la policía ahí obstruyendo las vías de comunicación, cerrando completamente? ¿Y todo para qué? Nada más, simple y sencillamente, para que permitieran poner ahí una carpa, creo que era de telefonía, y cerraron. La que nos comentaba Juan, de una réplica de la Capilla Sixtina, ¿no, Juan? Sí, la que está aquí. Ajá. En el Monumento a la Revolución. Ah, sí, sí. Cierto. Fue esa. Sí, sí, cierto. Bueno, pero ahí tenían el permiso. Por cierto, mala la réplica, pero bueno, yo sí. No he tenido la oportunidad de ir, pero ya quienes han ido me han platicado y dicen, no es posible, pero se gastaron una la nota. Y con la complicidad de las mismas instituciones, porque las escuelas, obviamente la SEP manda la orden, y las escuelas mandan a los mismos grupos para que vayan a hacer un trabajo y lleven un... Sí, claro, pues es el negocio. ¿No? Es el negocio. Pero fíjate, con lo que esto pudiera decirse, están buscando la mejora de la ciudad, ¿no? Para el turismo. Pero a ver, Burgos, en la mera esquina de donde estamos hablando, de aquí de Gómez Farías, hay un restaurante, uh-huh, de prestigio.
¿no? Que tiene varias sucursales en otros lados. Correo Español se llama. ¿Qué no ellos están ocupando parte de la acera? Sí, claro. ¿Y los restaurantes que le siguen, dos o tres, no están ocupando parte de la acera también? Sí, claro. ¿Y entonces no están también ellos dando un mal aspecto? Porque están ocupando la acera. Sí, tienen un local que debería ser de donde delimita el local hacia adentro. Sí, nada más que los puestecitos blancos, eso no le dejan lo mismo al gobierno de la Ciudad de México que los puestecitos, ¿no? Exacto, así es. Pero lamentable. Ni hablar, vamos a continuar. Fíjate que me acabo de encontrar una nota que publiqué el año pasado y les comento porque te mandan información. En 1921 el presidente Álvaro Obregón emite el decreto para crear la Secretaría de Educación Pública. 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y ahora es un dolor de cabeza para el magisterio. Y son los que están imponiendo una reforma que más que educativa y de evaluación es privatización de la educación. Que ellos no lo aceptan, ¿verdad? No, claro, claro. Y bueno, lo comento porque pues hay que leer para conocer, claro, un poco, ¿no? Pero ahí está el tema. Ya que estamos casi al cierre del programa, ¿tienes una nota más que me gustaría comentar? Así es, Juan. Pues fíjate que ahorita nuestra compañera Gaby nos hace llegar esta nota donde dice firman CFE y Profeco convenio para agilizar y resolver quejas de usuarios de CFE sobre consumo de energía eléctrica. Los motivos más frecuentes de queja sobre servicio de electricidad ante la Profeco tienen que ver con cobros indebidos. Los motivos más frecuentes de queja sobre servicio de electricidad ante la Profeco tienen que ver con esos cobros y mal servicio. La CFE y la Profeco firmaron un convenio de colaboración para agilizar y resolver quejas sobre el servicio de energía eléctrica de manera eficiente y expedita a través de 48 módulos y 8 líneas telefónicas de atención. Con este acuerdo, firmado por el procurador Ernesto Nemer Álvarez y el encargado del despacho de la CFE, Jaime Hernández Martínez, los módulos de atención especializada de la CFE, instalados en las 56 unidades administrativas de la Profeco en todo el país, contarán con lineamientos precisos para resolver quejas y atender dudas relacionadas con el cobro del servicio. El procurador Nemer subrayó que con la instalación de los 48 módulos y 8 líneas telefónicas, en las delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio de la Profeco, se brindará atención inmediata y personalizada, con la cual ambas instituciones cumplen con el mandato del presidente Peña Nieto de garantizar a los mexicanos acceso pleno a la justicia cotidiana. Asimismo, destacó que el convenio es un ejemplo de trabajo coordinado entre ambas instituciones para proteger la economía y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Los teléfonos son del consumidor el 55-68-87-22 en la Ciudad de México y en su área metropolitana, y en todo el país de manera gratuita al 01-800-468-87-22, así como atención en línea a través de la página teléfono del consumidor.go.mx, por Twitter, Profeco, CFE. Cuenta con el teléfono 071 y la cuenta @CFEMX de Twitter para que los usuarios hagan llegar sus quejas, comentarios y recomendaciones. Desde 1976, Profeco promueve y protege los derechos de los consumidores, fomenta el consumo inteligente y procura la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y población consumidora. Y ya ponen ahí, visítenos en nuestros archivos de fotos y videos de comunicación social o síguenos en Twitter. ¿Cómo ves? Fíjate, fomenta. Fíjate nada más. O sea, Profeco es la salvadora. Fíjate que ojalá y en verdad cumplan con lo que digan, no lo creo, pero bueno, que cumplan y digan que van a apoyar al consumidor sobre este tema. Y regresando a la Sierra Norte, dice, amparados por CFE, despachos amenazan a empresarios en Huauchinango. Los distintos municipios, ojalá el Profeco intervenga también, ¿no? Digo, ya que está en la mejor disposición como la Madre Teresa de Calcuta, salvar o rescatar todo lo que mejor le conviene, pues esperemos que ahora hagan esta labor tan importante que tenemos que hacer. Pues sí, ¿no? Digo, ya que están de metiches y que no resuelven, bueno, pues ojalá esta parte se dé, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Burgos, danos, por favor, información sobre las acciones, actividades que vamos a tener el día de mañana.
Sí, hay unas actividades, son pues bastantes actividades, actividades importantes, Juan. El día de mañana, martes 26 de julio a las 11 de la mañana, habrá una marcha hacia la Secretaría de Gobernación por la solución a nuestras demandas y el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal. Esto será a partir de las 11 de la mañana aquí en las instalaciones de Antonio Caso. Ahí está citada toda la resistencia del glorioso sindicato mexicano Lexistas, pero también se hace una invitación abierta para todos los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para que nos acompañen. Juntos hemos estado transitando durante ya más de 6 años y bueno, es importante que ellos también estén con nosotros y hagan esa importante presencia en apoyo al ESME. También este día, martes 26 de julio a las 4 de la tarde, hay una marcha por la 22 Acción Global por Ayotzinapa. Esto será de la PGR al Antimonumento. Y mañana martes también, 26 de julio a las 4 de la tarde, hay un foro, La Electricidad, un Derecho Humano, una Iniciativa Ciudadana. Esto será ya en el Deportivo Villacuapa del ESME, en Calzada del Hueso, 3281, Colonia Girasol, en la Delegación Coyoacán. Esto es para el día de mañana, Juan. Y bueno, pues la actividad que tendremos el viernes a las 5 de la tarde es el foro La Electricidad, un Derecho Humano, una Iniciativa Ciudadana. Esto será en el Deportivo Lechería del Sindicato Mexicano de Electricistas, carretera México-Querétaro, kilómetro 32.5, en Cuautitlán Izcalli. Y el día 31, que es el día domingo, a las 10 de la mañana habrá una guardia de honor en la tumba de nuestro compañero Ernesto Velasco Torres, secretario general del ESME durante la huelga general de 1916. Eso será ya en el Panteón Americano, Calzada México-Tacuba, 1175, saliendo del metro Panteones, y ahí bueno, pues está citada toda la resistencia, y es un plan de acción pues bastante Esta última actividad es por el centenario de la huelga del 16. Así es por el centenario de la huelga del 16, y bueno, pues ahí está citada toda la resistencia, ¿no? Esta actividad nada más la vamos a decir hasta el domingo, porque a partir del lunes, bueno, siguen las actividades, pero se las vamos a ir dando conforme vaya pasando la semana, ¿no? Pues sí, prácticamente vamos a ir atendiendo el llamado, y nada más para comentarles que el día sábado se hizo la convocatoria en esta reunión que tenemos cada 8 días con los usuarios, aquí en Antonio Caso 45, en el Auditorio Breña Alvírez. Ahí se comentó esta parte, y bueno, pues prácticamente la gente tiene interés de participar. Lo comento porque hubo ahí una falla en cuanto al día. Usuarios escucharon que la convocatoria era el día martes, unos se presentaron el día de hoy, ya nos avisaron que en Insurgentes 98 usuarios vinieron, y bueno, una disculpa, ¿no?, porque nosotros ya lo habíamos comentado que era el martes a las 10 de la mañana, hoy usuarios estuvieron aquí presentes, pero yo casi estoy seguro que independientemente que hayan querido visitar nuestras instalaciones por la actividad, el día de mañana estarán aquí nuevamente apoyando. Yo estoy muy seguro de eso. Así es, y es muy importante esta actividad porque también de alguna manera es un avance importante a la digna lucha de resistencia que llevamos los más de 16.599 compañeros que no nos liquidamos, a pesar de que por allá da una minoría que está incidiendo, ¿no?, en los avances y en los triunfos que lleva nuestro sindicato. Pero bueno, esta será una prueba más de la negociación que lleva nuestro secretario general Martín Esparza Flores junto con mi compañero Beto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, a quien les enviamos un saludo a todos ellos. Entonces mañana a las 11 de la mañana empieza ya esta marcha de aquí de Antonio Caso a la Secretaría de Gobernación, en donde bueno, pues allá seguramente habrá pronunciamientos importantes de parte de nuestros compañeros de esta digna resistencia. Pues sí, vamos a esperar cuál es, primero atender la convocatoria y posterior apoyar a la comisión negociadora, y al final ver cuáles son el resultado que se tenga en la mesa de negociación, ¿no? Yo creo que será lo más prudente. Fíjate que ahorita estoy viendo en redes sociales donde dice una explicación muy ingeniosa sobre el castillo de Kukulcán. Excelentes astrónomos eran los mayas. Yo creo que después se las paso, porque la semana pasada tuve la oportunidad de visitar este lugar tan maravilloso acá en Morelos. Deja recuerdo la ruta, una de la ruta maya, es
espérame, no me acuerdo, que también hay pirámides y esto, se me fue el nombre, por aquí tengo los videos y bueno, los voy a compartir con ustedes. Les voy a explicar por qué, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí. No, no es Xochitepec, es aquí en, híjole, lo tantas ganas que tenía de irlo a visitar, y ahora que se me hizo la semana pasada estar por allá, me hicieron como que me explicaron, fui, y un lugar maravilloso donde hay pirámides y todo, y donde lamentablemente pues no toda la gente le toma interés, ¿no? Y ahí había un individuo explicando, un profesor, y él decía que su cumpleaños era el 15 de mayo. Y cuando él comentó que ese día era su cumpleaños, él dijo, porque soy maestro. Y hubo dos, tres personas que hicieron una expresión así de desagrado. Y dice, pues qué lamentable, ¿no? Que el que te enseña a leer y escribir, lo veas con desprecio. Claro. Cuando gracias a esa persona, estas personas saben y conocen, ¿no? Yo, mi admiración, mi respeto, tuve la oportunidad de grabarlo a esta persona, porque me gustó la explicación, muy ágil, muy dinámica, en pocos minutos, te dio un panorama amplísimo de lo que era la vida en este lugar. No recuerdo el nombre, ofrezco una disculpa, pero me relacioné con este tema de Kukulcán, que es muy importante conocer pues nuestras raíces indígenas, mayas, ¿no? Aztecas, no es Tepoztlán, no, tampoco, no. Tepoztlán. No, Tepoztlán está del otro lado, no. Es Xochicalco. Xochicalco, ya me acordé. Xochicalco es maravilloso. Cuando tengan la oportunidad de ir, vayan a Xochicalco. Los invito a que disfruten ese momento. Prácticamente en una hora me dieron un panorama. Les voy a compartir esa grabación. Mal hecho, porque no sé grabar. Lo hice bajo mi poquita visión. Y bueno, quiero que lo escuchen, porque sí es importante conocer nuestras raíces. En verdad, Xochicalco, hace muchos años, no saben cuántos, como 15, vi un reportaje en el Canal 11 sobre Xochicalco, Mochila al Hombro se llamaba el programa, y un día dije, voy a ir, y miren, pasó el tiempo y tuve la oportunidad de estar ahí en Xochicalco. Qué lugar tan maravilloso, está muy bonito. Y digo, a quien le guste las ruinas, pirámides, historia y demás, en verdad, se los recomiendo. Y tuvo que pasar una semana para que les dijera, y eso porque me acordé del video que había. Vamos a despedir del programa del día de hoy, 25 de julio. Gilberto Burgos, muchísimas gracias por acompañarnos en la conducción. Al contrario, Juan, muchas gracias, y gracias a todos sus amigos de Radio Nube que nos escucharon, gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente. A Andrés Ayala, muchísimas gracias en cabina y en controles. No, gracias a ti, Juanito, gracias, Burgos, por haber estado con nosotros, a nuestra audiencia, a nuestros compañeros que estuvieron en los comités, en las guardias, escuchando el programa, allá en Necaxa, Fred Alvarado, Toño Pasos y Santi Esmé, que nos apoyan en la retransmisión de nuestra señal, en Pachuca, nuestra compañera Martita, allá en Anue Morelos, Toño Rodríguez Solórzano, a Judith y Jorge Vargas, acá en Chalco, a compañero Ramón Silva, y en el oriente de la ciudad, en Nezahualcóyotl, a nuestra compañera Leti López, Israel Martínez Vilchis y a Rogelio Figueroa, que también siempre están al pendiente de todos los temas que aquí se despliegan en la Nube Luz y Fuerza. Les damos las gracias, los esperamos el día de mañana para otra emisión de este programa para la gente de la Nube, y a nuestros compañeros aquí en Radio SME, a Javier Barragán, a nuestra compañera Gaby Grostieta, a nuestro compañero Javier Vargas, que también está en una actividad importante. Les damos las gracias a nombre de ellos y los esperamos el día de mañana para otra emisión de Anue Luz y Fuerza. Gracias, Juan. Efectivamente, a todos muchísimas gracias, muy buenas tardes, buen provecho, y les comentamos abiertamente que ojalá y nos puedan acompañar en la actividad el día de mañana para poder compartir, pues como siempre, la lucha y la resistencia y la solución a un conflicto laboral que viene emanado de una lucha social y la defensa del sector energético. Y como las frases que siempre les comparto, ¿no? Si toman, no manejen, y si la fuman, contrólenla. Era al revés, ahora las dije correctamente. Pues a todos muchísimas gracias, buenas tardes. Nos vemos, y los dejamos en el programa de En Construcción con Pepe de la Cruz, y en la producción Juanito Alvarado. En unos momentos más terminando el programa, un poquito de música, y después empezamos con el programa En Construcción. Buenas tardes, buen gracias, provecho. Buen provecho. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Luz con Justicia.